chamanes, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo un tanto diferente porque vamos a utilizar los jugadores más bajos de todo FIFA 18 para medirnos a un rival el cual nos podrá disputar todos y cada uno de los balones aéreos y seguramente nos los gane. Pero antes de nada, recordad, suscribíos y dejad un buen like si queréis más vídeos 100% random como este, ¿vale? O sea, así de fácil, suscríbete, déjame un buen like, activa la campana y comentadme aquí abajo cuántos balones aéreos consigo llevar, a ver si los contáis. Vamos a presentaros los 11 jugadores, las 11 superestrellas mundiales, no sin antes recordaros que son muy malos. Pero bueno, vamos a empezar. Porterazo, Pérez, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ye del año, si no me equivoco, de cuando todavía no existía ni FIFA 12. Nació en el 73, o sea, ye más viejo que Matusalén. Pero bueno, ahí lo tenéis. Mide exactamente 1,72, una auténtica viga. Lateral derecho, Edgar Alafita. 1,59 m de altura. Hasta la mimoza ye más alta que él. O sea, explicoos cómo va la movida, ¿no? 167 de ritmo, que, o sea, tampoco corra mucho. Y un bronce, que vamos, costó 1,000 pavos. O sea, 1,000 monedazas. Centrales, Al Nahai, el moraco del equipo, con 1,70 como central, de 1995. Es que todavía está en edad de crecimiento. Tenemos otro central, Ahayakawa, japonés, donde los haya, con 4 de pierna mala, eso sí, la rompe que flipáis, y 1,70 m, un central con potencia aérea. Lateral izquierdo, Meade, o sea, Meade, no de mear, no, Meade, de Yernade Meade. 200 monedines lateral izquierdo, bastante cojo, la verdad, y mide tal cual, 1,64, la mao. Medio derecha, tenemos a un jugadorazo, este ya alguien más conocido, Techera de la MLS, 4 de pierna mala, 4 de filigranas, el skiller del equipo con 1,58 m, la madre que lo parió, se sienta en una moneda de 1 euro y le cuelgan los pies, así os lo digo. Banda, no, medio centro, Morales, 4 de la MLS, New York City, bueno, 1,58 m también, 4 de pierna mala, 3 de filigranas, 900 moneducas, este ya lo conoceréis algunos, un poco más. Medio centro que lo va a acompañar, aunque sea pivote, Torres, 1,62 m, pivotazo defensivo con 57 de físico y 58 de defensa. Este no corta un balón en la vida, Julio. Y medio izquierda o extremo izquierda de plata, como podéis ver, y se llama Joao Plata. Ahí el juego de palabras, para que pilláis el humor, un humor, pero de la hostia. 89 de ritmo, lo único que hace que por lo menos corre. Media punta, Barrios, 1,56 m, o sea, 1,56 m el media punta, que este chorbo, si se agacha, desaparece, o sea, no lo ve ya nadie. 76 de ritmo y poco más podemos hacer con él. Y delantero centro, la superestrella japonesa del team con 90 de ritmo, Nakagawa. Nakagawa, japonés de la vida, 1,55 m. Hay que poner centros, confiamos. Vamos a buscar rival y que empiece el baile, hermano. Bueno, 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 nos toca, puede ser alguien de Fatal, porque trae ahí Fatal y va con Lukaku y todo platas. Un poco extraño esto, ¿no? Un poco random. Pues nada, chicos, Arguisuelas FC, si os suena de que es algún youtuber de Fatal, pues podéis mandar ahí el vídeo si queréis, ¿vale? Vamos a intentar competir, madre mía, si es que parece un pulgarcito, hermano, y los 7 nanitos, y mira, tú mira el delantero centro, por favor, o sea, pero si llega casi más grande el balón que el muñeco, hermano. Ay, la mao. Bueno, venga, pues vamos allá. Arranca el partido, ay, mi madre del bicho. Vamos a buscar la ofensiva por la banda izquierda porque es el único que tiene un poco de idea de lo que puede ser un balón, ¿no? Bien, Barrios, bien. Vamos a jugar a posesión, ¿eh? Él lleva todo plata, es un Lukaku salvaje de la noche ahí. Plata o plomo. ¡Ay, mi madre, Barrios! ¡Ay, mi madre, Barrios! ¡Ay, mi madre, Barrios! ¡No! ¡Ay, mi madre, Barrios! ¡Que casi mirla, papá! ¡Oh, qué bien, Morales! Pero bueno, pequeño Morales, qué travieso eres. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 Federici. Federici que no la para. Madre mía, no nos pasa del centro del campo el rival. Vamos, Barrios. Ojo. Ojo, Nakagawa, Yana, Guana, Yana. Nakayawana. Ay, mi madre, Nakagawa. Nakagawa, ya lo llamé de 5 maneras diferentes, ¿vale? El pavo debe estar flipando, en plan, pero este pavo que me está jugando con topos. La venta, la venta. La venta defensiva. La venta defensiva. Romelu. Bien, se llena de balón, se llena de balón. Fácil para nosotros. Easy. Y si por el Opi y los 15 nanitos. Vamos, portero. No tienes un pelo de tonto, ¿eh? Gente calvo. Yes. Vaya humor. Oh, oh. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. Bien, con Grulich. Llegas, llegas. Métele cuerpo. Claro. Claro, me ha de. Claro, trabándose delante de Lukaku, me ha de. Es enorme. Somos una defensa sólida. Dios. Qué banda, hermano. Ah. No, 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 qué bien, qué bien, qué bien Calvino, qué bien Calvino, con lag y todo. Como la centra, estamos jodidos. Si este pavo fuese un poco listo, dedicarías a centrar balones, ¿sabes lo que te digo?
Porque con Lukaku de delantero centro y los nuestros jugadores que miden como 1,40 m, pues no sé, no hay que ser científico para saber esto, hermano, pero me cago en el guasi, tu puta madre. Dios, Ailag, me cago en su puta madre. Apaga, apaga el cine X, amigo, que vas con todo el lag. Ahora sí que se la vamos a liar, os lo digo que se la liamos, ¿eh? Por dentro, claro. Vamos, Barrios. Qué bien, Barrios. Ay, mi madre, Barrios. Ay, mi madre, Barrios. Por favor, por favor. Por favor, revuélvela, Barrios. Revuélvela, dulce. Gol de Barrios, madre mía. Estamos ganando con este equipo de mini Just Like por esto. O sea, solo porque en 30 minutos conseguimos adelantarnos en el marcador, merece 1000 likes este vídeo. 1000 o 1500 o 1575. Pero mira que mirlo de Barrios, papá. Pero bueno, si cuando pegaba el balón parecía que estaba pegando y con la rodilla, que ya donde llega, hermano. Madre mía, Nahuel Barrios, chaval. MVP, if I. Vamos ahora defensivo, ¿eh? Hostia, tú con todo el ángel notas. No, no, no marques tan pronto. Bien, bien Fumiyama. Bien Fumilla. Falta, falta el ataque. No te jodes si casi me lo entierra en el césped. Vamos, vamos, chavales. Seguimos trabajando fuertes. Seguimos trabajando fuertes. Juntos, unidos. Que entre todos, si os sumo la altura, igual llegáis al 1,80 m. Claro, claro, claro. Claro. Tienes el largo, tienes el largo. Vamos, pequeño demonio terrícola. Nayaguana, Nayaguana, Nayaguana. Puta penalti. Oh, por favor, qué fácil de pitar a los enanos. Ojo, Meade. Ojo, ojito, Meade. Ojito, Meade. Era penalti. Era penalti, el árbitro no lo pita, pero era penalti. Tremendo robo, hermano. Nos están atracando a mano armada aquí los gigantes. Ven acá, que te levanto. Qué bien, por favor. Y nos pita falta. O sea, un tío de 1,50 m y pita falta. A mi madre, cagayaguana. Nagayata, canagua. ¡Sí! Claro, que igual tiene 12 de disparos, tipo. Arribita, hermano, arribita con todo. Ni salta, es que ni salta. Dice, ¿para qué voy a saltar, hijo? Si saltando, igual llego a la altura de un pezón como máximo. Pero ahí está el marcador. 0-1 al descanso. 5 tiros, 3 a puerta, 2 tiros, 1 a puerta. Estamos humillando a este pavo. Vamos a por la segunda parte. Vamos a por la segunda parte, chavales. Va a sacar ahora aquí el equipo de los Big Boys contra los Small Boys. Meade, ponla al segundo. Vamos de cabeza con todo fuerte. Por favor, Morales. Es que, macho, es que los ves y da la risa velos, tío. Es que son como pulgues a pegarse a ellos, tío. Madre mía, dígame. Métele el cuerpo. Métele el cuerpo. Pero bueno. Vamos a por Diamé. Arbi. Ay, la Mao que nos pita penalti en contra. No me lo creo, hermano. Así nos tienen que ganar. O sea, nos pita penalti en contra. Quiero ver la repetición. Quiero ver esta repetición porque me parece bastante lamentable, ¿eh? Nos quita la repetición porque sabe que fue lamentable. Lukaku, nuestro portero bajo palos. Vamos, Calvino de mi vida. Tienes que parar el penalti, hermano. Puta vida, y se lo adivino y nos pluma. Claro, que por mucho que os estire, mide lo que mide. O sea, no hay más. Qué lamentable, tío. Lukaku de penalti, ¿eh? Va. Arbi. Es que no, mira, a nosotros no nos quita nada, ¿eh? No, Lukaku, no, por favor. Toma, toma paradón. Toma paradón, hermano. Uf. Estamos sufriendo ahora, ¿eh? Minuto 57, que hay que apurar las... Vamos, todo, hay que apurar. No sé el qué, pero hay que apurar. No, 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 la lié. Se me fue la X, hermano. No. Bien, uy, que le llevamos una de cabeza. El rechace. Uy, mi madre, dígame, hijo, qué malo eres. Al palo, sacamos ese balón. Claro, claro, claro. Sí, techera. Sí, no, increíble. Una levantada, no llegamos a levantar. A ver quién alcanza a Lukaku. No creo que nadie alcance a Lukaku. Y la marca Lukaku, más sí, que otro poco. Tremendo atraco, tío. Lo vamos con handicap, tío. O sea, con este equipo nos está metiendo el handicap a portería vacía y tiramos al muñeco que te ha tirado en suelo. O sea, pegaste un balonazo a un tío en suelo. No sé ni cómo se llama, hermano. No sé ni cómo se llama, pero yo lo quiero mucho, tío. Métele, tío, métele, hombre. Métele, no dejes que corra. No, métele cuerpo, así. Por favor, si se puso, mete el cuerpo y casi muere. Casi muere metiendo el cuerpo, por Dios. Ah, oh, qué pena. Ahora Lukaku ahí ya. Hat-trick de Lukaku, ¿no? Y el pavo dirá, soy el puto amo, ¿eh? Estoy jugando contra jugadores que miden el que más 1,60 m, pero soy el puto amo. Y a mí. Vamos a Kayaguana, Naya Katana. Talla katana y falla Federici, me cago en la puta, Takanagua. Por favor, qué golazo. Dime que no es fuera de juego, hijo.
Dime que no es fuera de juego porque el Mirlo acaba de ser muy real. Te la revuelvo en la cara. Menuda combinación. Esto ni el tiquitaca de Guardiola, ni el tiquitaca de Mancini. Bueno, Mancini y yo más bien de Catenaccio, pero ni el tiquitaca de Conte ni... Bueno, de Conte también ya... Vale, qué golazo, golazo, chaval. 3-2, venga, anda. Retírate, hermano. Argisuelas FC. Por favor, que te estoy jugando con jugadores de bronce de 1,50 m, ¿sabes lo que te digo? Que te lo hagas de mirar. No, no, estamos practicando un fútbol bastante delicioso, diría yo. Arbi, es que no nos pite una falta, tío. Si tienen que estar hasta los cojones los pulgarcitos estos, tío. Claro, el pavo quiere pasar ahí a Lukaku, tío. Arriba, ojo, que despejamos una de cabeza. Venga ya, uy, por favor, Pérez, qué patón, hijo. Se lo regala la consola. Se lo regala la consola, estoy tapando ya a Lukaku. Pero aún así, qué bien Pérez, hijo. Qué bien Pérez. Espera que recupera mi AD, no está nada perdido. Aún tenemos la última. No, de cabeza, de cabeza, de... ¡Penalti! ¡Penalti! Pero bueno, 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 chavales, el robo ha sido muy real. Lo dejo a vuestro criterio en comentarios. Perdimos 3-2, vale, vale, perdimos 3-2. Un penalti que no era, que nos pitan. 5 penaltis mínimo a favor que no nos pitan. Lo dejo en vuestro criterio, ¿eh? Lukaku se va con el balón más feliz que otro poco, pero nosotros con nuestros pequeños, grandes elfos de las tierras de los enanos, más bien, porque son más bien pequeños, pequeños... iba a decir pitufos, pero no voy a decir la palabra pitufo porque luego se me ofende aquí los del pueblo de al lado. Pero bueno, en cualquier caso, si os gustó el vídeo, chicos, partidlo con un buen like, suscribíos. Y si probáis este equipo de demonios infernales microscópicos, pues decídmelo. Nos vemos en próximos vídeos, Crux. Un brazo. Chao. Del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirin, reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.